Buenas noches, presidente. Gracias por la oportunidad de hablar. También quiero felicitarlo por su templanza, por su paciencia, lo mismo a todos mis pares. La verdad, venimos de una sesión atípica, donde aquellos que de alguna manera nos reclamaban, como reclama la sociedad, la unión, el compromiso para aprobar leyes como la que vamos a sancionar esta noche, esta tan importante para todos los argentinos y argentinas, como es el turismo, y la otra que vamos a sesionar también. Pero bueno, decidieron estar horas y horas y horas. Estamos sentados aquí desde las 13 horas esperando que se inicie la sesión, y cuando se inició tuvimos que aguantar toda la sanata de hablar de muchos temas que no tenían nada que ver con la sesión. Pero bueno, yo me quiero celebrar esta noche como uno de los autores de las 13 leyes que hay en esta casa, de los proyectos de leyes que hay en esta casa, y que vamos a sancionar esta noche una ley que viene con media sanción del Senado y que lógicamente vi con la vehemencia y con la pasión que cada uno de los colegas preopinantes han hablado de la misma, ¿no? En primer lugar, también reconociendo el esfuerzo del gobierno argentino, del presidente Alberto Fernández y de su equipo, de no esperar siquiera la sanción de la ley, sino que estar abordando la problemática permanentemente. El presidente de mi bloque, el diputado Ricardo Velloch, obviamente que ha participado en reuniones donde se le ha planteado la problemática de una provincia como la nuestra, que es Misiones, que todos saben que tenemos una de las 7 maravillas del mundo y otras tantas cuestiones maravillosas, y es uno de los, sectores que más aporta a la economía nuestra. Entonces era muy importante y muy reclamada que podamos sancionar esta ley esta noche, presidente. Como dije, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo a través de los ATP, a través de varias cuestiones que han venido siendo sostenidas en el tiempo, para ir a hacer turismo, y no justamente los lugares donde la pandemia se vaya a expandir. Por eso nosotros estamos firmes en querer aprobar esta ley, y como provincianos que somos, al lado de nuestra gente y como la política de nuestro gobierno misionero y como nuestro gobierno argentino, vamos a apoyar esta ley. Como también decimos, abarca más de 470.000 trabajadores y es de fundamental importancia. Celebro estar sancionando esta ley que le sirva a los argentinos. Gracias, presidente.